¿Aló? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. ¿Es la fábrica de armas? Está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga, de parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme 2 contra reembolso. O 3, por si se pierde uno. De acuerdo. Otra cosa, el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos 2? No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada. Por ahorrar, al pelo. Y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces, ya y comen pienso. Bueno, entonces me va a mandar 2 misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, en la nota para pagarlo a fin de mes. Y nada más, y balas surtidas. Bueno. Ah, que le quería preguntar, está ido a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha. Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No, dice el comandante, que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Ah, tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya he llamado. ¿Qué tal, mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado?
Y el, o sea que estaba mal, mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos ha hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós.